Hi everyone, welcome back. Oh, it's hot out there. It's really hot out there. I hope you enjoyed your lunch. I don't know where you've all come from, obviously a variety of places. In London yesterday, it was something like 10 degrees and it was raining and it was horrible. And then I come here and it's 30 degrees, 33 degrees. So yes, we hope you're not hot, bothered, discombobulated, especially here in this hall on this main stage. We've got plenty to keep you entertained over the next few hours. Welcome back to World Football Summit 2018. We're going to get cracking with the first round table of three in a row to kick off our afternoon. So we're going to be talking about the new order of football in America in partnership with Bidelsa. Bienvenidos de nuevo. Arrancamos la tarde con la primera de tres mesas redondas seguidas con nuestros partners Bidelsa. Hablamos del nuevo orden del fútbol en América. So, the USA currently welcomes many, many big name teams and players for the International Champions Cup, traditional warm-up tournament over the summer. They could also stage a La Liga regular season game in January. It's a proposal that is currently being discussed and is on the table. And of course, the 2026 World Cup has just been awarded to the USA and Mexico. So it is fitting to focus on the Americas and the new order of football developing over there. And I have to say, it's not just about the north part of the continent. Perhaps selfishly, I'm extremely interested in this next roundtable we're going to have because as a British man born of Colombian parents, I'm fascinated to know what's going on at my roots in my home continent. So let's introduce our guests. In this roundtable are, en esta mesa participan, como moderador, Vicente Aspitarte, sports chief of Grupo Libertad Digital, and with him, Mariano Elizondo, president of Superliga Argentina, and Alejandro Irarragorri, president of Orlegui Sports. Please give them a warm welcome. Tras el FIFA Gate, algo ha cambiado en el fútbol en América, especialmente en los países de CONMEBOL y de CONCACAF. Un aire de regeneración parece haber llegado para quedarse. En poco tiempo, en unos 3 años aproximadamente, se percibe un cambio, un nuevo orden, que a buen seguro servirá para reducir las distancias existentes entre las dos grandes potencias del fútbol mundial, el fútbol americano y el fútbol europeo. Que el fútbol en América tiene talento, nadie lo discute. Un talento muy presente en las grandes ligas y en los clubes europeos más potentes, en razón de unas estructuras más sólidas y dotadas de mayores recursos, lo que las hace, sin duda, más atractivas en lo deportivo y en el desarrollo profesional. Por ello, ese nuevo orden, esa transformación, se antojan como una oportunidad para frenar en parte el éxodo de futbolistas de mayor proyección, de mayor talento, hacia nuestro continente, fuera del continente americano, fuera de las ligas nacionales y fuera de la competición continental. Esto sin duda confirmaría o por lo menos permitiría una mayor identificación del aficionado con los clubes, con las ligas. El fútbol de América tiene también el motor necesario para impulsar ese crecimiento. Los clubes, clubes históricos, como Boca, Flamengo, Millonarios o Santos Laguna, solo por citar algunos, conforman la locomotora de un tren que necesita tomar velocidad de forma inminente. Por todo ello, los directivos son clave y la nueva hornada ya está aquí, sobre este escenario, de hecho, y está empeñada en demostrar en poco tiempo el potencial que tienen los grandes clubes y las grandes ligas en América. Hombres como Mariano Elizondo, presidente de la Superliga Argentina, o el empresario y presidente del Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, desde luego demuestran que son clave en ese motor de crecimiento para el fútbol americano. Nadie mejor que ellos para demostrarnos las fortalezas, las carencias, los retos, los objetivos y también, por qué no, las oportunidades para la industria del fútbol, no solo en América, sino también en Europa. Arranca aquí,
y ahora, y gracias a Vitelsa, la gran mesa del fútbol americano. Por favor, señor Elizondo, señor Irarragorri, en pie, primera ovación para ellos, por favor. Señor Elizondo, venimos de un Boca-River apasionante. Para aquellos que no hemos vivido un partido como ese en la Bombonera, ¿cómo se puede resumir como presidente de la Superliga? ¿Qué ocurre en un partido así? Es una fiesta para el fútbol argentino, un Boca-River, o un River-Boca también. En la cancha de Boca particularmente, por la estructura de la cancha de Boca, el partido se siente mucho más, las tribunas se mueven en serio, como se dice, y la gente alienta sin parar, con lo cual es un gran espectáculo para el fútbol argentino. Por suerte es un espectáculo que salió muy bien ayer y que la gente lo disfrutó mucho. Señor Irarragorri, ayer empate, arrancaron bien el partido, buen inicio de temporada. ¿Cuáles son las sensaciones que tiene Santos Laguna en este momento? Bueno, siempre que dejas un punto, sobre todo jugando en casa, que para nosotros es una gran fortaleza, no necesariamente estás lo suficientemente satisfecho o contento. Sin embargo, creo que una de las grandes magias que tiene el fútbol mexicano es que no hay un solo equipo que tenga un presupuesto mayor a 3 o 4 veces lo que tiene el menor. Y esto en el sistema de competencia con playoff hace que cualquiera le pueda ganar a cualquiera. Entonces no hay rival débil. Desde que sabíamos que venía Veracruz, que es un equipo de alguna manera con menor presupuesto o en una situación distinta a la nuestra, sabíamos que teníamos que estar doblemente dedicados a enfrentar ese partido. La verdad es que no hicimos un buen partido, el empate ha sido lo que fue y nada, a seguir trabajando para el que viene. Bueno, tomamos asiento, por favor, y charlamos un poco sobre estos retos del fútbol americano. Buenas tardes a todos y siento el enorme calor para aquellos que no hayan estado en Madrid antes y que estén estos días aquí sufriendo las enormes temperaturas. Yo no sé si vosotros os esperabais una temperatura así en Madrid estos días. No, en Argentina hace un poquito menos de calor, pero bueno, cuando hace calor también hace calor. Bueno, por allí mejor temperatura, ¿no? Estuve la semana pasada en Baja California, en particular en La Paz y Cabo San Lucas, en algunos temas de otras áreas de negocio, y me he dado una quemada muy fuerte en un viaje de pesca y ahora estoy escondiéndome por todas las sombras de Madrid porque el sol está igual o peor que lo que estaba allá, ¿no? Bueno, vamos a charlar durante los próximos 40-45 minutos sobre cuáles son esos retos, cuál es el futuro del fútbol americano con el presidente de una liga, con un referente de un club también americano. Yo sé que van a ser respuestas todas brillantes, pero a mí un maestro me enseñó en la radio, me dijo, respuestas breves pero brillantes. A partir de ahí ya, no sé si a un argentino eso es fácil decírselo. No, imposible. Pero bueno, señor Elizondo. Breve puedo lograrlo. Brillante yo no conozco ningún argentino que logre eso, pero bueno, ellos creen que pueden lograrlo puede todo. Puede ser que hoy sea el día. Bueno, puede ser. Estar ante ese día. Vamos a ver al presidente qué nos puede traer. Algo breve vamos a sacar. Seguro. Presidente, ¿cuáles son los retos de la Superliga? Como presidente, cuando se expone a corto o medio plazo, ¿hacia dónde va la Superliga Argentina? Para analizar los retos tenemos que ver de dónde venimos. Y el fútbol argentino viene de la peor crisis de la historia. El año pasado nuestra federación estuvo intervenida, hubo una comisión normalizadora. Los clubes no le pagaban el salario a los jugadores. Tuvimos el año pasado un paro general de jugadores durante más de un mes. Los clubes estuvieron durante mucho tiempo sin cobrar derechos audiovisuales. El campeonato, la competencia era bastante caótica porque al día martes, miércoles no se sabía quién jugaba el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Veníamos de una etapa de conflicto y de mucho caos. En ese contexto nace la Superliga y lo primero que tuvimos que hacer es empezar a ordenar este tipo de cosas. Y en el ordenar este tipo de cosas empezamos a trabajar, por ejemplo, con declaraciones juradas que le pedimos a los clubes del pago de salario de los jugadores. Durante la competencia pasada nosotros informamos al Tribunal de Disciplina que 4 clubes no habían cumplido y hay 3 que tuvieron sanciones con quita de puntos por no tener el pago del salario de los jugadores en tiempo y forma. Esto fue único en la historia del fútbol argentino. Empezamos a trabajar también en armar un calendario, primero definir un fixture y luego un calendario. En el primer semestre de este año, de 297 partidos que programamos, 97% tuvimos eficiencia, salvo algunos partidos que no se cumplieron por temas climatológicos, pero 6 meses antes definimos quién jugaba un viernes, un sábado, un domingo, un lunes. Empezamos a trabajar con la generación de sponsors por fuera del mundo de la televisión. El fútbol argentino
El año pasado tenía, se veía por televisión abierta, ahora fue a televisión de paga y al premium, pero no se vendían sponsors y no había un sponsor principal con el nombre del torneo, no había un banco que acompañara la competencia. Empezamos a trabajar en ese sentido en un montón de cosas, de dinero que se empieza a recaudar, de dinero que se empieza a generar, que luego se reparte entre los clubes. Con lo cual, los desafíos son muchos hacia adelante, tenemos que trabajar mucho con tecnología, tenemos que trabajar con seguridad, tenemos que trabajar con infraestructura, estamos trabajando con estadísticas, los clubes argentinos y la Liga Argentina no tenía información sobre el comportamiento de cada uno de los jugadores dentro del campo de juego, estamos trabajando en eso. Así que el desafío es interesante, tenemos que volver a poner a Argentina dentro del contexto internacional, creo que tenemos que hacer un gran trabajo primero en América Latina sobre todo. Argentina es exportador de jugadores, es el principal exportador de jugadores a América. Chile, México y Estados Unidos son los principales compradores de nuestros jugadores. Es el tercer exportador de jugadores al fútbol mundial. Tenemos muchos jugadores compitiendo en las ligas más importantes de Europa. Me parece que tratar de retener los talentos, tratar de generar mejores talentos y tratar de ordenar la competencia es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia adelante. Bueno, yo no quiero retener el talento, pero le voy a permitir una respuesta así de larga porque es la primera intervención. Sí, sí. Luego ya vamos con respuestas breves y brillantes. Esta ha sido brillante. Bueno, la próxima es breve. 1-0. 2006, su llegada a Santos Laguna, es un empresario de éxito en México. Muchas de las cuestiones interesantísimas que contaba el presidente Elizondo pueden chocar directamente con la férrea mentalidad de un empresario que no está acostumbrado a lo mejor a estas vicisitudes que al final acaban, por ejemplo, haciendo desesperar a un empresario que llega al mundo del fútbol por primera vez. Pero desde entonces, desde 2006, solo han llegado éxitos a Santos Laguna, las ligas, Liga de Campeones, Copa. ¿Cómo se produce esa adaptación de un empresario de éxito como usted a un fútbol tan exigente como el mexicano? Bueno, yo creo que lo primero es, no solo han llegado éxitos, han habido muchísimos fracasos, muchísimos errores y de los cuales hemos tenido la fortuna de aprender y de fortalecernos, ¿no? Y después trabajar en los procesos que nos han permitido el poder celebrar éxitos y tener esa alegría para el club y para nuestra afición. Yo pienso que el reto grande y en nuestro caso pues lo visualizamos desde entonces, es que el fútbol estaba en un proceso de transformación muy grande entre estos clubes sociales hacia un modelo de un negocio altamente competitivo, una industria altamente competitiva. A veces pienso que el crecimiento hacia esa industria va muy, muy adelante de la transformación y del cambio que en algunos países o en algunos clubes o en algunos mercados hemos logrado generar. Platicaba hace unos momentos con el presidente de un equipo relevante de España de cómo primero tocar un fondo ante toda esa situación de equipos en quiebra, ¿no? O en concurso mercantil, ante la situación de pagos y después hicieron unas reformas estructurales que tiene a esta liga en una economía sana, en una competencia mucho más sana y apuntando a poderse desarrollar a nivel nacional y a nivel internacional. En el caso de América no es distinto, ¿no? Y el cambio viene del norte hacia el sur. El modelo de Estados Unidos con todos estos deportes que han sido una industria por muchos años y que dejaron de ser clubes sociales hace muchos, muchos años, o tal vez ni siquiera nunca lo fueron, hacia México, donde hay básicamente clubes donde tienen empresarios como dueños y así si vas bajando, ¿no? Colombia lo ha cambiado ahora, Chile lo ha cambiado, platicábamos atrás backstage, cuál era su visión sobre esto hacia adelante y pienso que no hay otro modelo que pueda funcionar porque la cantidad de temas comprometidos hoy en esta industria a nivel monetario por un lado, pero luego también pienso en los clubes como bancos, ¿no? Un banco que en vez de recibir un depósito de dinero, lo que recibe en realidad es el depósito de la confianza de un aficionado, que para mí es más importante incluso que el dinero. Entonces tienes que dar réditos viviendo el presente para construir el futuro y no viviendo del futuro para ver si te vuelves popular en el presente. Es el primer tema difícil. Y luego tienes que regresarle réditos al aficionado en la confianza que está depositando en ti. Y vivir en una industria que está llena también de intermediarios que quieren quedarse con un pedazo del pastel.
Entonces, ahí es donde vienen para mí los enormes retos y la transformación. La desesperación no, porque creo que nadie nos obligó ni me obligó a sentarme en esa silla. Entendía o entiendo o trato de entender todos los días que este es un negocio muy fácil porque son 100 lecciones. El problema es que te dan una por año. Entonces, después de 12 años voy avanzando, pero cada año aprendemos un reto diferente y trascendental de lo que está pasando con esta industria y la importancia que está cobrando hoy a través del entretenimiento y las implicaciones sociales que tiene, ¿no? Industria. No quiero decir que el talento y la parte deportiva haya quedado a un lado, pero estamos en un World Football Summit como este en el que la industria del fútbol se reúne y, como están viendo en casi todas las round tables, se habla continuamente de términos como industria, ¿no? Por lo tanto, como el nivel deportivo no tiene por qué modificar, es decir, la Liga Argentina puede tener un nivel deportivo similar al de hace unos años, la Liga Española similar, pero sí que es verdad que todos hemos dado un paso adelante en el plano económico, a nivel industria. Ese cambio, por ejemplo, aquí se produce cuando se dan cuenta de que en lugar de vender el valor de un club, venden el valor de todos los clubes en conjunto, ¿no? Hablamos en concreto y nos metemos de lleno en los derechos de televisión. ¿Cómo están funcionando en ambos países? ¿Cuándo se han producido los cambios, si se han producido, y hacia qué escenario televisivo vamos para que esa industria del fútbol, tanto en Argentina como en México, siga creciendo en los próximos años? Bueno, en Argentina venimos de el contenido televisivo en televisión abierta, que no existe más prácticamente en el mundo. Pasamos al contenido televisivo en televisión de paga, y ya en algunos casos hasta es antiguo hablar de televisión de paga, y vamos a ir hacia otras plataformas. En el modelo de industria que estamos trabajando en Argentina, en lo que es el reparto del dinero en sí, nosotros tenemos dividido el negocio en dos partes: la venta internacional del producto con un modelo de contrato y la venta local con otro modelo de contrato. Luego, ambas partes, el reparto del dinero tiene una forma de ser, una ecuación, donde el 50% del dinero que se genera en la industria del fútbol por la venta del derecho audiovisual se reparte en partes iguales en todos los clubes de primera división. Y el otro 50%, un 25% se reparte en base al mérito deportivo, esto es, el que salió primero cobra un poco más que el que salió segundo y así sucesivamente hasta el último, y un 25% restante en base a lo que es la audiencia televisiva. ¿Qué tiene que ver nuevamente con la industria, el fútbol y quién nos ve del otro lado? Ese es un modelo que tenemos nosotros que entendemos que nos permite generar una industria más competitiva, que también tiene un límite, un tope. El equipo que más gana, o el equipo que más dinero recibe como consecuencia del dinero que reparte la Superliga, tiene un tope de 2,2 veces el que menos recibe. Esto es, el equipo más grande de Argentina o el que más recibe, si cobrara 220 pesos, el que menos recibe debería cobrar 100 pesos. Eso es desde el lado del producto audiovisual. Desde el lado del sponsoreo, que lo comentaba en la primera pregunta, que es nuevo para nosotros, la generación de recursos desde la liga centralizados para repartir entre los clubes, todo el dinero que se genera se reparte en partes iguales. Entonces, entendemos el concepto de industria y decimos, bueno, tengo 26 equipos, si la Superliga genera recursos para esos 26 equipos, independientemente de quién fuera más grande o más chico, el recurso del sponsorio se reparte entre todos de la misma manera. Somos conscientes que el reparto que tenemos nosotros es a lo mejor más equitativo, no es más justo, porque si miramos luego en el mercado, a lo mejor los equipos más grandes de Argentina tienen 15 o 20 veces ingresos más grandes que los más chicos, y el reparto dentro de la Superliga es 2,2 veces. No es el reparto nuestro representativo de lo que es el reparto del mercado. Pero creemos también que hay que generar una industria. Y en generar una industria hay que trabajar en las divisiones juveniles, hay que trabajar en los planteles profesionales, hay que trabajar mucho en la capacitación de la dirigencia. Y hablo de la dirigencia profesional, no la dirigencia política. Venimos de años donde el fútbol estaba manejado de manera política dentro de los clubes. No hablo de política partidaria, sino que el presidente era una especie de gerente general y que el tesorero del club era una especie de director financiero del club. Vamos en ese cambio cultural que también lo planteas vos, hacia un modelo diferente donde empiezan a haber equipos profesionales manejando los clubes y cuerpos políticos con decisiones estratégicas. Bueno, todo eso tenemos que trabajarlo dentro de nuestra industria para tener un fútbol mejor desde nuestra liga. ¿Cuál es la situación en México como club? Ahora mismo, ¿cómo se está produciendo el reparto de los derechos televisivos en México? Mira, México tiene una particularidad. Pienso que no existe otro país en el mundo que viva la condición que tiene México, y tal vez en esa comodidad no hemos logrado avanzar como industria, como grupo, digamos,
lo que debiéramos de avanzar, porque sucede que tenemos un mercado de 129 millones de mexicanos en nuestro país, íntimamente relacionados con el fútbol, pero luego también hay otro número importante, ¿no? Mexicoamericanos, 40 millones, a través de los 3.500 kilómetros de frontera. 3.500 kilómetros de frontera, nada más para ponerlo en perspectiva, es probablemente 10 veces más de lo que tiene España con Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, nosotros podemos servir a dos mercados a la misma vez. Mis derechos de televisión hoy valen más en Estados Unidos que lo que valen en México, por ejemplo. Lamentablemente, o bueno, no sé si decir lamentablemente, la situación del fútbol mexicano en ese departamento ha sido mucho más lenta porque había un control muy fuerte de dos televisoras que se repartían los derechos, nacionales e internacionales, y ahora con más competencia, habemos algunos clubes que hemos migrado de esas televisoras, pero lamentablemente, ya, creo que la palabra ya quedó clara, no vendemos aún los derechos de forma unida y eso nos pone ante una desventaja competitiva muy grande hacia otros mercados, teniendo la posibilidad de hacerlo a dos mercados, claro, igualmente valiosos, ¿no? ¿Quién tiene que ser en este caso? ¿Quién es el responsable? ¿Es la unión de los clubes? ¿El propio gobierno? Aquí en nuestro país ocurrió, se sentaron en la mesa todos los que se tenían que sentar para llegar a esa decisión. ¿Quién tendría que tomar esa decisión en México? Bueno, yo creo que son situaciones distintas, ¿no? En el caso de España, como lo platicamos hace unos momentos, vino de una crisis de falta de pago a jugadores, de quiebra, ¿no? De un gran número de clubes. México, vuelvo a decir, otra de las grandes bendiciones que ha tenido es que lleva muchos años con empresarios que tienen empresas muy grandes y que no necesariamente el fútbol les representa tanto en su economía, que de alguna manera siempre se han asegurado de que no existan esas faltas de pago. Pero ahora eso es un tema que no es natural, que es artificial, ¿no? El gran reto viene ahora. Entonces, se ha avanzado mucho, vuelvo a decir, de tener dos televisoras únicamente, hoy hay 5 o 6 alternativas, más las alternativas que hay fuera de México. Ya hay varios clubes pensando y viendo las cosas de una manera diferente, pero bueno, creo que el camino va por donde debe de ir, pero todavía falta mucho para llegar. Presidente, si le preguntan qué hace falta en esta vida para ser feliz, pues la gente por quedar bien dice salud y luego dinero, ¿no? Pero hemos hablado del dinero, vamos a hablar de la salud y de la seguridad en concreto, de cómo hemos ido también adelante en ese terreno en la industria del fútbol, porque en el dinero nos ha quedado muy claro cómo han crecido todas estas ligas de las que estamos hablando, estos países, en el plano económico-financiero. Pero también en cuanto a seguridad es importante dar un paso adelante. ¿Qué se está haciendo en Argentina? ¿Qué se está haciendo en México? ¿Qué se está haciendo en general en el fútbol americano para que no lleguen imágenes que no deseamos nadie desde la falta de seguridad de los estadios? Sabemos que hay mucha gente que puede estar dedicada a ello, hay sistemas informáticos muy pendientes también de la seguridad, una implementación tecnológica también fundamental para llevar a cabo todo ello. ¿Qué se está haciendo en concreto en Argentina? Desde la Superliga lo primero que hicimos fue poner en la mesa de discusión a la gente de la seguridad en el calendario y en el fixture de la competencia. Las opiniones de la gente de la seguridad en cuanto a qué partido debe jugarse un viernes, un sábado, un domingo o un lunes, o qué partido puede jugar luego de otro, para nosotros son muy importantes, de manera que no tengamos confrontación de equipos ni de hinchas que vayan de un lado a otro, que generen noticias que a nosotros no nos gustan tener. Con lo cual, nosotros le damos mucha importancia al tema de seguridad. Pero también para nosotros en el fútbol argentino hay una particularidad. Hace casi 10 años que el fútbol argentino no tiene hinchas visitantes. En cada uno de los estadios, cuando uno va a la cancha, solamente encuentra hinchas locales en esa cancha. Eso genera que muchos clubes tengan, los que tienen mayor cantidad de socios o los que tienen mayor cantidad de seguidores, la cancha completa, y otros tantos, la gran mayoría, que no tengan la cancha completa. Nosotros tenemos que trabajar para que todas las canchas estén completas y en eso tenemos que trabajar en lo que nosotros llamamos internamente la vuelta del visitante. Ahora, para que vuelva el visitante no puede volver de la misma manera que se fue. Se fue hace casi 10 años el visitante en medio de conflictos y de disputas y de peleas entre hinchas de un equipo y de otro en cada uno de los partidos o muchos de los partidos. Tenemos que trabajar una vuelta del visitante donde sepamos quién es la persona que va a la cancha
y eso en Argentina todavía no lo tenemos. Como en cada una de nuestras casas, cuando uno viene a nuestra casa, uno sabemos quién viene, tenemos que trabajar de la misma manera. Saber, conocer la información de quién viene, de dónde viene, en qué medio de transporte viene, de qué cuadro es hincha, si sacó la entrada, con qué tarjeta de crédito la sacó. Si pudiéramos tener un reconocimiento facial de las personas, más aún. Me parece que la experiencia del Mundial de Rusia pasada, con la implementación de una tecnología que permitió conocer a las personas que estaban dentro del campo de juego, es un claro ejemplo de lo que podríamos llegar a seguir, por lo menos en nuestra liga. Tenemos que ir por ese lado, conocer la persona, hacer inteligencia con la persona, ver luego si le vendemos o no le vendemos entrada a la persona. Tenemos en Argentina un programa que se llama Tribuna Segura, donde 200 metros antes de llegar al estadio a uno le piden el documento y se carga el documento en una base de datos con teléfonos celulares y permite o no permite acceder al estadio en base a listas. Esas listas también se van pasando de jurisdicción en jurisdicción para que todo el mundo sepa en Argentina quién puede ir a una cancha, quién no puede ir. Los que cometieron desmanes en Rusia no pueden ir a los campos de juego en Argentina. Me parece que tenemos que trabajar mucho con la información y luego con la tecnología aplicada a la infraestructura. Ese creo que es un gran desafío para el fútbol argentino, que en eso sí venimos, entiendo, bastante retrasado, pero también aplicamos prioridades. Las primeras eran tratar de ordenar financieramente a los clubes, que creo que es una primera etapa que ya está cubierta, y ahora tenemos que empezar en cosas más de largo plazo. Presidente, a usted cuando le toca jugar como local, supongo que una de sus preocupaciones era que todo vaya perfectamente en su estadio. ¿Qué grado de preocupación tiene Santos Laguna? ¿Qué grado de preocupación tiene su presidente por la seguridad del estadio? No, es un factor muy importante, porque además pienso que el fútbol tiene que ser totalmente familiar y creo que la pasión debe de existir, pero jamás debe de desbordarse. Y recuerdo cuando empezamos en 2006, el estadio que nosotros teníamos era un estadio pequeño de 15.000 espectadores de capacidad, lleno de rejas, ¿no? Parecía como un zoológico, todo separado, con muy mala visibilidad a la gente, un estadio que estaba muy pegado a la cancha, literalmente un metro tal vez la tribuna de la cancha. Y esa era la manera de vivir los estadios en México. Cuando empezamos a diseñar nuestro complejo con HKS, que fue la firma de arquitectos americana que hizo el desarrollo de nuestro complejo en México, hablamos de no poner una sola reja. Y esto se volvió lo que llaman ahora trending topic, ¿no? Porque primero empezamos nosotros con eso, y me acuerdo que los arquitectos me preguntaban, ¿estás seguro que no vamos a separar nada, que no va a haber una zona especial para una tribuna de visitante? No, nada, no existe una reja, no hay una división física, digamos, en el estadio, en nuestro estadio desde entonces, ¿no? Entonces hicimos ese diseño y lo que hicimos fue que faltando 5 jornadas para la inauguración del nuevo estadio y la demolición del viejo, empezamos a comunicarlo y empezamos a hablarle a la gente de la responsabilidad que teníamos que asumir todos de vivir un estadio sin rejas, ¿no? O sin estos límites físicos. Y recuerdo muy bien el primer partido, lo recuerdo muy bien porque me vuelvo a poner nervioso de pensar lo que fue en el estadio viejo quitar las rejas para vivir cuatro juegos, digamos, antes de ya irnos a la nueva casa. Y la verdad de las cosas es que puedo decirte que a 10 años, casi el año que viene cumplimos 10 años de la inauguración de nuestro estadio, hemos tenido muy bajos incidentes, porque creo que el hecho de enfrentar los temas es muy claro, y si tú le hablas a la afición con esa claridad y los comprometes de alguna manera a ser parte de una forma distinta de disfrutar los estadios, más allá de la tecnología, que obviamente juega un papel importante y que la infraestructura te lo permita. Hoy creo que el diseño y construcción de los estadios es muy distinto a lo que era hace 20 o 30 años. Eso ayuda y facilita muchísimo las cosas. El aficionado lo termina agradeciendo mucho, ¿no? La visibilidad es un factor muy relevante, la manera en que conviven, la manera en que disfrutan. Y claro, tenemos que tener operativos y concientizar al rival. Luego hay equipos que mueven mucha gente y que para nosotros se vuelve complicado, ¿no? Seguimos en esta mesa sobre el fútbol americano en el World Football Summit con el presidente de la Superliga, el señor Mariano Elizondo, con el presidente del Santos Laguna, Alejandro Irarragorri. Bueno, dos personas fundamentales para entender cómo está evolucionando, cómo está creciendo el fútbol en América. Hemos hablado
de salud, de seguridad, hemos hablado de dinero y se ha puesto encima de la mesa una cuestión muy importante que es el talento. Hablaba el presidente Elizondo sobre cómo Argentina estaba exportando talento no solamente al resto del continente americano, sino también a Europa, el tercer exportador de talento a nivel mundial. En España hemos vivido unos años en los que primero las cláusulas de rescisión hacía que fuera fácil llegar a España, llevarse talento fuera, siempre que llegaras con el dinero por delante, y después los clubes españoles no podían comprar a jugadores fuera porque no había acuerdo con los presidentes o con los propietarios para la venta de esos jugadores. Ahora hemos evolucionado hacia una especie de competencia desleal fiscal, por la cual hay países en los que se tributa mucho menos con los salarios de los que estamos hablando de jugadores de élite y, por lo tanto, de jugadores que en el futuro quizá prefieran ir a pagar menos impuestos a esas ligas. Me gustaría saber si en el continente americano se dan situaciones de ese estilo, si hay cierta competencia desleal entre países, si es asequible para los clubes fichar talento o no, ¿cómo lo están viviendo? En nuestro caso, la competencia no es por lo fiscal. Argentina es de toda la vida exportador de jugadores, es una realidad. Me encantaría tener los jugadores desde los 17, 18 años que debutan hasta el día que dejan de jugar, jugando nuestra competencia. Pero la realidad indica que, y nuestro logo es donde nacen las estrellas, el logo de la Superliga, el mensaje de la Superliga, nuestra realidad es esa. Los jugadores en Argentina crecen, se desarrollan y a lo mejor al año, dos o tres años luego de haber debutado en primera división, pasan a jugar a otra liga. Y eso nos hace ser líderes a lo mejor en generación de jugadores y en exportación de jugadores. También tenemos una liga bastante cerrada en cuanto a extranjeros. Junto con la competencia brasilera, somos de Sudamérica las dos ligas que menor cantidad de extranjeros tiene participando en la competencia. Menos del 15% de los jugadores que juegan en nuestra liga son extranjeros. No es un tema fiscal, no es un tema de pago de impuestos, es una realidad de nuestro fútbol, es una realidad también de nuestra economía. A veces los salarios que le proponen a los jugadores que participan de nuestras competencias son mucho más grandes que los salarios que se pueden pagar en nuestro fútbol. Tenemos que, desde nuestro lado como obligación, tratar de tener clubes más fuertes para retener la mayor cantidad de tiempo posible los jugadores, sabiendo que constantemente se generan jugadores y muchas veces se vende porque el que viene luego en el reemplazo es tan bueno como el que estaba antes. No es solamente que se venden, los clubes venden jugadores porque tienen necesidades económicas o necesidades financieras. Muchas veces el generar recursos permite quitar a los de arriba para luego trabajar con más fuerza con los de abajo. Es una realidad nuestra, es lo que nos viene pasando en la historia del fútbol argentino. Si miramos las ligas internacionales, vamos a encontrar en todas, hay algún argentino dando vuelta y destacado. Hay jugadores argentinos que tienen más de 300 partidos en la actualidad jugando en el calcio italiano, en la liga española más de 400. El 10% de los jugadores argentinos que salieron de Argentina juegan tanto en la liga española, el calcio, la Premier League, la liga francesa o la Bundesliga. Hay mucho que se genera, mucho que sale. Es un tema económico de nuestro país, no solamente de la liga. Ojalá podamos tener clubes más fuertes que retengan mucho tiempo más, pero seguramente el jugador argentino seguirá brotando y saliendo. Presidente Irarragorri, ¿le resulta fácil con dinero por delante fichar o no? No, mira, en nuestro caso, vuelvo a lo mismo, ¿no? El mercado genera tantas comodidades que el jugador mexicano no busca salir. Es un fútbol donde está muy bien pagado el jugador y eso, al no generar esa necesidad o esa hambre, hace que el jugador busque salir menos. Uno de los cambios muy relevantes que nosotros generamos hace 8 años fue el cambio de formación. Al no tener un sistema educativo que forme deportistas, los clubes asumimos esa responsabilidad y se hizo una inversión muy grande, tanto en infraestructura como en estructura y el sistema de competición. De tal forma que cuando mi equipo va a jugar ante un rival, no solamente viaja el primer equipo, sino viaja el equipo de la sub-20 y el equipo de la sub-17, constantemente a jugar contra ese mismo rival. Eso hace que el nivel de competencia que estos jóvenes tienen sea estandarizado y sea de un mucho más alto nivel, ¿no? Y los clubes entonces invertimos más para la formación de estos jóvenes. El paso siguiente, además de ello, hay un circuito sub-15 y un circuito sub-13. Creo que Champions hace algo similar, ¿no? Últimamente lo hacemos de la misma manera. Después, lo que abrimos fue, nosotros tenemos que competir contra el mercado americano. Para nosotros
el buscar cerrarnos, y tenemos que competir contra la Liga Española y contra la Liga Premier y contra el Calcio y contra todas, porque todas son televisadas en nuestro país. Entonces no podemos cerrar la Liga Mexicanos, tenemos que abrirla. Básicamente los clubes son libres de registrar extranjeros desde hace 5 años a hoy, y la única limitante está en la convocatoria de 18, que tiene que ser 18, ¿no? 8 extranjeros, 10 formados en México, porque ni siquiera le llamamos extranjeros, más bien es los que tengan una formación en México, porque si no tienes este problema de que es muy fácil obtener la nacionalidad y al Correcto. Ratito terminaba igual. Y eso ahora creo que está también, ya que están formados como están, abriendo las puertas a estos jugadores que traemos formados ante esta competencia que hay de la posibilidad de registrar cuantos extranjeros quieras, a buscar también salir a otro tipo de fútbol. Entonces, creo que vamos avanzando en ese sentido, siempre estando muy conscientes de que tenemos que fichar con mucha calidad. Y no nada más los sueldos, el monto de los fichajes entre los clubes mexicanos es muy alto. A veces para nosotros, que somos un club formador y un club exportador, resulta mucho más viable económicamente vender. Ahora vendimos a Néstor Araujo al Celta de Vigo, y la realidad de las cosas lo hicimos más por apoyar al jugador en un sueño que tenía, porque económicamente seguramente pudimos haber obtenido más recursos de un club mexicano, ¿no? Bueno, estamos terminando, y como no quiero que me hagan el segundo warning de la tarde, me va a permitir el presidente Elizondo, porque si no me van a matar, que le pregunte al presidente Iraragorri por ese Mundial 2026. Es verdad que la limitación de mandatos le va a impedir sentarse con el presidente Trump en un palco, pero ¿cómo es esa organización entre Canadá, Estados Unidos, México, desde el punto de vista de aficionado, presidente de club, no organizador, pero sí muy cercano a la organización? Mira, hay muchas maneras de verlo, ¿no? México ha tenido la fortuna de ser anfitrión del Mundial en el 70, en el 86, y el proyecto de nación que se hubiese requerido para que México fuera nuevamente anfitrión, creo que hubiera sido cuesta arriba, hubiera sido muy difícil para México obtenerlo solo. Y yo creo que uno de los caminos que México debe de seguir hacia adelante es en el de buscar hacer un bloque con Norteamérica, por las similitudes que tenemos en la manera en que vemos el deporte, por el tipo de dueños que tenemos en los equipos, y este es un paso muy importante en demostrar esa unión, ¿no? Yo no me voy a meter ahorita a discutir las posiciones políticas, porque no es un tema que creo que sea importante para nosotros hoy como industria. Al final los gobernantes pasan, el tiempo pasa y van cambiando. Lo que sí hay es un proyecto unido, Canadá, Estados Unidos y México. Probablemente Estados Unidos pudo haber ido solo y la hubiera ganado igual, pero creo que es un mensaje muy importante el poder actuar como bloque, y pienso que los tres países juntos van a hacer un gran mundial, elevando la calidad de entretenimiento, siendo grandes anfitriones, y que esto va a poder marcar un antes y un después de la forma en que se vive el fútbol en Norteamérica, muy unido hacia México, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias a Vitelsa por permitirnos estar hoy aquí charlando sobre el futuro del fútbol americano. Gracias también a G2O Publisport y, por supuesto, a Marian Otamendi como gran organizadora de este World Football Summit, referente ya a nivel mundial de la industria del fútbol. Yo hoy me van a permitir los presentes que me quede con dos conclusiones. En primer lugar, es la primera vez que alguien de la relevancia y la cartera del presidente Iraragorri me sirve agua, con lo cual nunca olvidaré este día. Muchas gracias. Espero el 15% de... Oye, los representantes y esos... Debe haber aquí varios, pero eso cobran, creo, ¿no? Y en segundo lugar, creo que es la primera vez que nos sentamos un Iraragorri, un Elizondo y un Azpitarte, y ninguno somos del País Vasco. Exactamente. Bueno, un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, caballeros.